Si ayer les contábamos que un grupo de diseñadores, ilustradores y amas de casa pedían que nadie se quedase en casa este domingo y fuesen a votar, hoy lo hacen decenas de nombres conocidos de la música, el teatro, el cine, el periodismo o la literatura. En un manifiesto que han hecho público esta mañana, la cultura llama a la España real a movilizarse contra los odios de las mentiras reaccionarias y a llenar las urnas, dicen, de bondad democrática. Cantantes. Poetas. Que no cuenten conmigo en esta guerra. Mi única bandera es invisible. Periodistas. Un pueblo, insisto, al que se le reprime su derecho a la información, es un pueblo sin democracia. Y así hasta más de 40 personalidades del mundo de la cultura y las artes que firman el manifiesto Tú Decides. Queremos pedir que la España real se movilice el próximo 28 de abril. Lo han presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Aseguran que este 28A hay mucho en juego. Nos enfrentamos a decidir qué democracia queremos. Porque para ellos, ahí fuera hay un grave peligro. Han soltado de nuevo a la fiera fascista y lo tapan todo con banderas. La triple derecha que tenemos enfrente da miedo. En este texto aseguran que la cultura no es un entretenimiento prescindible y que su mayor enemiga es una realidad virtual destinada a extender mentiras y provocar sentimientos de odio. Por eso defienden que este domingo hay que acudir a las urnas. Prohibido quedarse en casa. Sí. Si queréis parar la reconquista, salir a votar. Para el mundo de la cultura, solo la democracia social es capaz de afrontar la pérdida de derechos sociales y la precariedad laboral.